Este programa es presentado por Oxo Care Cleaner, revolucionando el concepto de la tintorería. Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill. Sobre Oxxo les quiero hablar porque ya saben que ellos están transformando el mundo de las tintorerías. Y decimos esto porque tienen esa tecnología de punta. Parecen, bueno, sí, como robóticas esas tiendas. Son amplias, todo se maneja de manera automática. Es increíble entrar a una de las tiendas de Oxxo y además les recuerdan la importancia de cuidar el medio ambiente. Todos sus productos son ecológicos. Esto nos encanta porque además tienen esa conciencia social. Pero también Oxxo Care Cleaners los quiere invitar a ustedes, a todos esos inversionistas latinoamericanos, a que conozcan nuestra propuesta de negocios, porque estamos seguros que podemos ser su mejor inversión en los Estados Unidos con un negocio que es rentable, además con tecnología de primera, con este esquema de crecimiento único, con oportunidades altamente rentables. Eso es muy difícil en este país, que usted arranque un negocio y que tenga ya los frutos de su trabajo, de la cosecha en corto plazo, pero es posible con estas franquicias que además se las ofrecen en el centro norte de la Florida. Así que nuestra recomendación es a que llamen ya al 407-979-4551, 407-979-4551, para que se informen sobre todo lo que tienen que hacer, los pasos para adquirir una de estas franquicias en el área de desarrollo centro y norte de la Florida, por supuesto con nuestros amigos y aliados de Oxxo Care Cleaners. Y nosotros seguimos con nuestra corresponsal en el estado Bolívar, porque Ayerín Castelar nos ha estado describiendo de manera minuciosa, con detalle, lo que ha sido este caso tan duro, el de la masacre de Tumeremo. Y teníamos una pregunta para ti, u otra pregunta para ti, Ayerín, porque hablamos de los mineros, hablamos en términos generales de las víctimas, pero ¿quiénes eran esas víctimas? ¿Qué edades tenían? ¿Nos puedes explicar un poco más sobre ellos? Sí, Carla. Bueno, hay un caso muy particular. Hay un estudiante de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, que bueno, de vez en cuando se dedicaba también a esta labor, estudiante de aquí, de Ciudad Guayana. Hay un caso muy especial de una señora, pues, que salió reiteradas veces en los medios pidiendo que sus hijas, dos hijas, sí. De 19 y 22 años, ellas presuntamente iban a cocinar, a hacer labores en el área de la cocina para los mineros. Se dirigían en un mototaxi, bueno, allí interceptaron al mototaxi y también las agarraron a ella, las ultimaron. Mineros, bueno, ya como te dije anteriormente, pues personas de dudosa procedencia, los mismos testimonios, los mismos familiares dicen que bueno, que había muchas, si bien estas bandas o estas personas, como lo describió la fiscal, son personas desalmadas que vienen actuando desde hace mucho tiempo de esta forma, que buscan limpiar estas áreas para apoderarse, y ese es su modus operandi, y porque, bueno, también hubo gente inocente, ¿no? Hay gente que sí se dedica a lo que es la minería ilegal, y pues que, como bien lo establece las leyes venezolanas, pues son hechos delictivos introducirse en las minas del país sin la debida, pues, sin los debidos reglamentos. Sí. También había gente, personas inocentes, ¿no? Hay muchas, sin embargo, hay familiares que no quisieron aportar muchos detalles justamente porque se duda de lo que, de a qué se dedicaba realmente esta persona, Carla. Claro, claro. Ayerín, al principio el gobernador negó que desestimó, pues, para decirlo de alguna manera, estas primeras informaciones que se iban conociendo sobre Tumeremo.
Después todas las autoridades tuvieron que reconocer que era una realidad, que no era un invento de sectores disidentes o de enemigos del gobierno, sino que era una triste y terrible realidad. ¿En algún momento se ha podido interpelar, me refiero con interpelar a si los periodistas le han preguntado por qué no averiguó primero, por qué no hubo una intención de primero confirmar la información antes de desestimarla de esa manera? Cuando se trata, imagínate, de familiares, que cómo va a inventar este grupo de familias que sus familiares, sus seres queridos estaban desaparecidos? ¿Ha habido alguna oportunidad como para preguntarle por qué? Sí, bueno, en las pocas veces que el gobernador ha emitido declaraciones públicamente, se le ha planteado este punto. Y bueno, él asegura que fue malinterpretada su posición. Hoy en especial tuvo una entrevista con un medio de aquí, un medio nacional, y bueno, donde él asegura que bueno, no fue eso específicamente lo que él quiso decir, sino que él lo que pues denunciaba o criticaba era pues un show político que estaría haciendo el diputado Américo de Gracia en ese momento. Él asegura, bueno, que sus palabras fueron tergiversadas, malinterpretadas, que él nunca desestimó o negó la existencia, sino pues que criticó que se arrojaran números desde un principio, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido básicamente su posición. Entonces, reconoce, bueno, él pues reconoce las labores que se han estado realizando, se suma y apoya y celebra que ya se hayan encontrado los cadáveres. En el pasado lunes aseguró que sigue acompañando, se solidariza con el pueblo de Tumeremo, que lo sigue acompañando, bueno, cuando desde que se denunció la situación hasta el momento no ha hecho presencia en la localidad de Tumeremo. Entonces, básicamente, esa ha sido la posición del gobernador, que, por cierto, diputados de la entidad de aquí del Estado Bolívar, pues indicaron que en los próximos días va a ser interpelado ante la Asamblea Nacional por estos hechos específicos. Exacto, exacto. Oye, Ayerim, quería preguntarte también sobre la situación de la represa El Guri, porque, bueno, habíamos escuchado la semana pasada sobre estos 3 metros que la separaban del colapso y la situación, la crisis eléctrica en el país. Hoy estuvo una gran cantidad de municipios de la Gran Caracas, por lo menos 36 horas sin electricidad. Es decir, nosotros estamos viendo cómo el deterioro, la falta de mantenimiento, todo ha influido, ¿no? Pero en el caso del Guri, si había 3 metros de separación de la crisis o del caos, ¿ahora en qué situación nos encontramos? Fíjate, bueno, recuerda que la represa del Guri, la central hidroeléctrica del Guri, pues es una zona de seguridad donde no tienen acceso pues los medios de comunicación. Las veces que se nos ha trasladado hasta allá ha sido con pues alguna autoridad alta del gobierno, Ministerio de Energía Eléctrica. La única información que manejamos es la que nos han podido aportar pues trabajadores directamente desde allá. Que bueno, que ciertamente se ha ido agudizando. Tengo pues un testimonio de un trabajador de allá, bueno, que la situación, bueno, aproximadamente 45 días pudiera verse agudizada, pero que además hay 50% de probabilidades también de que, así como se está dando el fenómeno del Niño, en un tiempo pueda darse también el fenómeno de la Niña, asegura él. Ajá. Okay, y esto me lo comenta un trabajador de la central hidroeléctrica. Okay. Que es contrario a esta temporada de sequía, y bueno, con eso puede hacer con fuertes precipitaciones, con 5.000 metros cúbicos por segundo diarios, se aporte pues mayor caudal y con eso se recupere
la central hidroeléctrica. Sin embargo, bueno, seguimos dependiendo de la naturaleza, de fenómenos naturales, Carla. Sí. Oye, Yerim, muy valioso tu aporte esta noche al programa. Muchas gracias por tu tiempo y por el trabajo que cada día haces para el Venezolano TV. Un gusto saludarte, Carla, y estamos muy pendientes de todo lo que aquí acontece. Claro que sí, nosotros en contacto contigo. Nuestra corresponsal en el estado Bolívar, Ayerim Castelar. Nosotros con esto vamos a hacer la pausa. Más informaciones y más invitados luego de publicidad.